Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal.
Damir, ¿crees que el coronel sabe lo que Artyom ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. ¡Eh, vosotros! ¡Dejadlo en paz! La maté yo con mi tirachinas. Deja que aprenda a defenderse solo. Sí, claro. ¿Cómo si no va a sobrevivir en el metro? ¡Buenos días, muchachos! Aguanta, Artyom. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. Artyom, ¿estás despierto? Tranquilo, el doctor dijo que te pondrás bien. ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artyom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar.
Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. ¡Coronel! Hola, Alex. Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero... ¿es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta. La orden anda escasa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te tiras, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo te veo bien, así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Ven, tenemos que hablar. Iré a por el doctor, Artyom. Por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. Artyom, te salvamos en el último momento, pero... la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Menos mal que esos espartanos son muy buenos y trajeron a Artyom justo a tiempo. Artyom, trata de ir con más cuidado, ¿vale? Incluso si encuentras gente ahí fuera, es probable que tengan sus propias preocupaciones. Lo sea o no, si siguen haciendo eso... no todo el mundo aguanta estar encerrado aquí abajo. ¿Y por qué no? Hemos sobrevivido gracias a eso. ¿Y cuánto más crees que va a durar? ¿Cuántos críos hay en la estación y en todo el metro? ¿Quién quedará aquí dentro de 10 años? Dejé la orden. Ahora nadie decide por tú. En cuanto a ti. No hay antibióticos ni... ¡Oh! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! Artyom, ¿estás bien? ¡Muévete! ¡Nos has dado un buen susto, hermano! ¡Artyom! ¿Cómo estás, amigo? Veo que estás Disculpen, bien, ¡disculpen, caballeros! ¡Abran hay paso! ¡Hay que celebrarlo! Artyom, unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Hablando de mujeres, Alios, ¿qué tal las enfermeras? ¡Vuelves a ser el de siempre! ¡No lo hago bien! ¡Hermano! ¡Bienvenido de nuevo, Artyom! Bien, Artyom. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, es suficiente! Sí, lo sabía, por eso traje algo. Ya estamos. Por favor, no podemos acabar como la última vez. Aguanta, Artyom. ¿Más de lo mismo? Artyom, lo único que oigo es el ruido del contador Heiger. Ah, sí. También están esas malditas cosas. Graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? ¿Silencioso, Artyom? ¡Porque está muerto! Nos hemos demorado. Es hora de cambiar los filtros. Vamos, cambia tu filtro. ¿No has pasado ya bastante tiempo en la enfermería? Papá me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa.
¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Es imposible que nada viva aquí, salvo esos monstruos. Mira, tal vez debería regresar a la Orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece más que nosotros? Un apartamento con cocina y una ducha. Vayamos de uno en uno. No es estable. ¡Cuidado! Al menos ha resistido. Bien, creo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? Decidieron emboscarnos. Las bestias se están volviendo más inteligentes. Aceleremos el paso. Ahora todos saben que estamos aquí. ¿Oyes eso? Una manada. Justo lo que necesitamos. Menos mal que los mutantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos en realidad en las termófilas o las dejamos? Espera. Parece que ya no hay más. Me alegro de que no nos vieran. Era una manada grande. ¿Por eso está prohibida esta zona? Si todas las manadas son como esa... ¿Y si tomamos el puente para cruzar la vía? ¿Nos ahorraríamos un rodeo? ¡Demasiado alto! ¡Artiom! ¡Ayúdame a subir ahí! ¡Mierda! ¡Vamos, arriba! ¡Te tengo! ¿Has oído eso, Artyom? Hay algo grande rugiendo. Al menos sonaba lejos. ¡Esto sí que es una ventisca! ¡No veo nada! ¡Tampoco oigo! ¡Usemos la radio! ¿Pero qué? ¡Artyom! ¿Estás viendo esto? No son imaginaciones mías, ¿no?
¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde...? ¡Mierda! ¿Qué hacemos, Artyom? ¿Le damos alcance? ¡Mira! ¡Son de los nuestros, de la Orden! ¡También están persiguiendo al tren! ¡Unámonos a ellos! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Habéis visto esa cosa ahí fuera? ¡Ya lo creo! ¡Vamos, subid!